negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, todo un silencio así, pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Y esto que dice, ¿cómo dice mariachi? Bueno, primero muy buenas noches para todos, en especial para Laurita en sus 15 primaveras, que Dios la bendiga, que cumpla muchos, pero muchos años más. A su mamita también, que hoy también está en cumpleaños. Esta serenata, esta noche, se las ofrece a sus dos amores, a sus dos vidas, don Néstor, con todo el amor, con todo el cariño, para que la disfruten, para que las canciones sean de totalmente su agrado y el agrado de todos los presentes. Muchísimas gracias, el mariachi Nuevo Amanecer de la ciudad Santiago de Tunja. Le das gracias a don Néstor, muchas gracias, muy amable, por su invitación, por su confianza que deposita en nosotros. Sí, señora, y de parte del hijo. También, claro, de parte del hijo, esto es también de parte de su hijo, de su hermano también, de Anderson. ¿Dónde está Anderson? Que levante la mano Anderson. Ah, bueno, venga para acá Anderson, no se esconda, venga porque lo voy a poner a cantar esta noche, a que me ayude a cantar. Bueno, nosotros seguimos de canciones para Laurita y para todos, para la mamita también. ¿Me recuerda el nombre de la señora, por favor? Doña Aurita, el aplauso para las cumpleañeras, bien fuerte. Que se escuche, muchísimas gracias, muy amables. Bendiga este día ventoso y bendiga la prensa.
también les cantan en coro por los 15 que vas a cumplir. Reinas que visten de gala, una luna se llena de encanto. Al ver que hoy es tu cumpleaños, Dios bendiga este día de placer. Y las palmas, a ver, es un aplauso para la niña. Aplauso para el mariachi, a ver. Ah, bueno, gracias, venimos desde Tunja, no lo merecemos. No, gracias, gracias. Esta noche los aplausos son todos para Laura y para su mamita, que están de cumpleaños. Bueno, nosotros seguimos. Y eso dice así, muchachos. ¿Cómo dice? Gracias. No, es que de verdad nos afecta muchísimo. Bueno,
Seguimos con ella. Las palabras, claro que nada más y nada menos. Las palabras y la canción de parte de Don Carlos. Ay, no se asuste. Buenas noches para todos. Un agradecimiento para toda mi familia que están acá, mi papá, mamá. Gracias a Dios que estamos acá compartiendo aquí, mi esposa, mi hija, feliz compartiendo estos 15 años. Ojalá Dios nos las bendiga para toda la vida. Que les dé muchos años y energía de seguir viviendo. No soy el papá mejor del mundo, pero he estado ahí siempre en las mejores. Y que siga la fiesta, a gozar todo. Gracias. Ay, mamá, una canción para mi querida madre. Bueno, vamos a interpretar primero las canciones de Laurita, para Laurita, para la quinceañera. Y enseguida ya viene ustedes a pedir los temas que deseen, ojalá no nos cochen, por favor. No mentiras. Vamos a seguir con las canciones para ellos. Si era el Cristo dirás, deseado, una ilusión en un sueño más amado. Y en este día vivirás deprisa. No entenderás tu culpa por eso, y temblarás al presentir un beso, y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida. Mamá,
sí. Thank you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Laurita. Happy birthday to you. Que los cumpla feliz. Que los duerma cumplir. Que los siga cumpliendo. Hace años que vi. Bueno, ya prende la luz, ya queremos luz, ya queremos ver. Sigue tan feliz con tu buena suerte. Te trajimos flores por las mañanitas. A casa con la casa por las noches. Demos un abrazo, feliz, demos un abrazo. Porque así la noche sea para ti y para nosotros. Ya. Si nadie quiere beber, si nadie quiere tomar, saca la botella. Entonces, con estar de pie, para que no tengan que hacer el ejercicio de volverse a sentar, tener que volverse a poner de pie. Entonces, nos vamos a bailar, vamos a pasar a bien sabroso. Nos vamos con este temito bien sabroso para que bailen, para que disfruten, para que gocen esta noche. Con la vida, hoy sabes que el dinero no es la vida.
por el sonido. Sentirte feliz, tener un hogar, cuando te perdí Néstor, perdón, Néstor, mira. Don Néstor que le echó a la comida, que le sentió a ellos, que los llevó ahí con pesares. Bueno, un agradecimiento aquí para mi doctor Yair, el popular Azulejo, muchas gracias por haberme acompañado, todos mis amigos en especial, toditos, la familia Espitia Martínez, la familia Vargas Pasto, muchas gracias por acompañarme. En general, todos los compañeros de mi niña hermosa, muchas gracias. Y a todos en general, muchas gracias por haber venido. Y ojalá espero que disfruten el detalle que les tenemos para todos. Y para mi familia. Y vean, todavía aquí le pedimos a la señora Mariachi que me acompañe con un disco para poder bailar toditos. A ver si me dan el gran favor. Yo no les canto porque no les encanta la persona esta mañana. Les hago competencia, no. A don Carlos, el cante, nos invito a la bailarina, muchas gracias. ¿También? ¿Quieren cantarte? No. Para que se vaya a cantar. Sí, también. Quiero decir, venga, me ayuda, yo voy a venir a cantar. Dichosa de la vida que me ayuden a cantar. Una especial para mi hija Valentina. ¿Dónde está mi hija Valentina? Valentina, mi hija querida, hija de mi hermano William, campeón, tercera en el campeonato de tenis a nivel nacional. La familia de la chaparrera, ¿dónde está? Los campanudos. No, chaparreros, no está gente. Muchas gracias. Bueno, ahora sí están listos para bailar. Miren, ahí los están invitando. Los muchachos, los amigos de Laura, ¿dónde están? A ver, levanten la mano, los hombres, arriba. Vamos a bailar un poco. En tu corazón me pongo bonita, madrecita.
sufriendo con amor en este grandioso Dios. Y un aplauso para todas las mujeres bellas de esta noche, para todas las mamitas, muchísimas gracias, muy amables. Bueno, seguimos con un carro. De don Néstor, aquí está la mamita. Claro que sí. ¿Tienes algo para decirle a esos hijos? Exprésese. Muchas gracias a todos los que han venido primero aquí. Pues daré gracias a Dios por nuestra vida, por todo lo que hemos vivido, por mis hijos, que son el motor de mi vida. Son unos hijos que no los merezco. Y nietos, tengo 10 nietos, pero maravillosos nietos. El viernes, mejor dicho, la cosa. Mi nieta Sofía es una niña que desde pequeña ha sido una niña valiente, emprendedora. Ella no se la ama ordeñar una vaca, ir al campo, montar en una moto, trabajadora. Y aparte de eso, buena estudiante, buena niña, buena mujer, buena hija, buena nieta. Muchas gracias para todos. Perdón, ¡gracias!
Bueno, eso es para que sigan disfrutando. Saquen las parejitas, ¿sabes? Bueno, ¿dónde están las parejitas? ¿Dónde están los caballeros, ¿sabes? ¡Arriba los caballeros! La gracia de mandarnos al infierno, pues siempre quieren con amor nos dar la gloria. Yo soy feliz al solo verlas de servida, pues todas tienen de mi mala medicina. Cualquier dolor me afora que se me quita, teniendo enfrente las siluetas femeninas. Y reservas como soy de esos que se siente superior a la mujer. Yo me declaro docilmente dominado, y como dice la canción, no hay en el mundo ni un valor que por logro a una mujer no haya llorado. Eso sí, que es una que baila. Porque seguimos bailando. Bueno, yo no sé, esta gente está muy quieta, muy quieta. Está haciendo calorcito, está haciendo sabroso para bailar, para disfrutar. ¿Siento que sí? Un agradecimiento al señor padre y a quien nos acompaña en el municipio. Gracias, padre, por estar aquí, por darnos el buen ejemplo. Todos a echarnos un bailecito, por favor. Qué pena con el padre, yo parece que andaba bailando en la bicicleta, por lo menos. Ya no, mentiras, padre, mentiras. No, pero también para bailar, ¿sí? También es para disfrutarla, para gozarla. Bueno, seguimos de canciones, y eso que dice así.
gustas mucho tú. Pasar un rato bien agradable, bien sabroso, y que bailen, por favor, bailen, 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 porque toca disfrutar esta vida. Bueno, nos vamos porque no pidieron el cine, no quieren el cine. No quieren ñapa, no quieren ñapa. Bueno, la ñapita, ¿sí quieren ñapita o quiere que nos bailamos? ¿Ñapa? Ay, pero madre, mire, por favor, bailen, bailen. Bueno, bueno, vamos. Una bien sabrosa. De parte de aquí de alguno de mis compañeros. Bien, bien cabrosa. Bueno, pero van a sacar sus parejitas, ¿no? Porque así no se vale. Nos vamos para la Cotico con la quinceañera y con la otra.